de Escuintla y Retalhuleu durante el fin de semana. En uno de los casos, los ladrones quemaron los materiales didácticos. El ministro de Agricultura se accidenta en la ruta al Atlántico y es trasladado en helicóptero a un hospital de Ciudad de Guatemala. De Constitucionalidad otorga amparo provisional a favor de la fiscal general Consuelo Porras y la reafirma en el ejercicio del cargo. Trece bloques del Congreso buscan interpelar al canciller Carlos Ramiro Martínez por votar a favor de que Palestina sea integrado como Estado de pleno derecho en la ONU. Mayo, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo. Qué gusto me da poder saludarles y darles la bienvenida a esta emisión que está cargada de noticias. Los diputados de 13 bancadas del Congreso de la República pidieron hoy la interpelación al canciller Carlos Martínez por el voto de Guatemala a favor de Palestina ante la ONU para reconocerlo como miembro ante esta instancia. Henry Montenegro tiene los detalles desde el Congreso. Henry, ¿cómo estás? Vamos contigo. ¿Qué noticias nos tienes? Hola. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que hoy en total se han presentado la solicitud para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, esto en el Congreso de la República por los diputados de por lo menos 13 bloques legislativos. Esto derivado del voto de Guatemala o del Estado de Guatemala el pasado viernes en la Asamblea de las Naciones Unidas para reconocer a Palestina como Estado y de esa manera pueda integrarse como uno de los miembros a la Organización de las Naciones Unidas o al menos ante esta instancia. Sin embargo, Hoy se ha presentado esta solicitud derivado del malestar que presentaron varios bloques legislativos desde el fin de semana. ¿Y por qué decimos diputados de 13 bloques? La situación es la siguiente, es que no esta decisión de poder interpelar a un funcionario no necesariamente es por bloques, sino que es un derecho del cual cuenta cada uno de los diputados y de esa manera es que se han hecho estas peticiones. Algunos de ellos solamente se le dio la libertad, por ejemplo, a los diputados de poder firmar la petición. Sin embargo, no es una decisión del bloque como tal, como en el caso de la bancada cabal. Sin embargo, ¿qué es lo que se esperaba para hoy? Que en la instancia de jefes de bloque se agendara para mañana, en la última sesión del primer periodo ordinario de sesiones, para poder programar la fecha del inicio de estas interpelaciones, ya que recordemos que la semana pasada también se presentó una para poder iniciar un juicio político en contra del ministro de Gobernación. De esa cuenta, hoy no ha habido instancia de jefes de bloque por falta de quórum y por lo tanto, de alguna forma, se ha adelantado el final de este periodo ordinario de sesiones y será hasta en agosto cuando se inicie con estas interpelaciones, tanto del ministro de Gobernación como del canciller. Una de las dudas que ha existido, quiero contarles, Rocío, es sobre el por ser una situación diplomática, si puede ser sujeto a ser interpelado derivado de este voto del Estado de Guatemala ante las Naciones Unidas. Sin embargo, lo que se ha explicado o el argumento es que esta decisión ya cobró Estado y por lo tanto sí es sujeta de ser interpelada o cuestionada dentro del Congreso de la República y por lo tanto se espera que ya se programa la fecha para que la llegada del canciller al Congreso para que pueda dar explicaciones en torno a este voto que se dio en favor de Palestina, que a grandes rasgos lo que representa es que podrá ser ya un miembro de las Naciones Unidas, sin embargo no tendrá ni voz ni voto dentro de la organización, ni tampoco postularse a los cargos dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero de alguna forma en términos políticos, algunos diputados consideran que puede representar algún tipo de repercusión para el país, principalmente por las relaciones que se tienen con Israel y también con Estados Unidos, tomando en cuenta que el país del norte es uno de los que votó en contra de los 7 países en total que no están de acuerdo con la decisión. Sin embargo, Guatemala se sumó a 143 países que votaron a favor de que se reconozca a Palestina como Estado de Derecho y por lo tanto puede sumarse a la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero es a grandes rasgos los detalles de lo que tengo a esta hora desde el Congreso de la República. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros. Por favor, permanezca en sintonía. Tenemos mucho más aquí en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Exministro de Agricultura se accidenta cuando conducía su pick-up en la carretera al Atlántico. Por favor, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos los detalles.
términos de sucesos, el exministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, de 58 años de edad, resultó herido luego de protagonizar un accidente en el kilómetro 54.5 de la carretera al Atlántico. El exfuncionario fue trasladado en un helicóptero de servicios de emergencia hacia un hospital privado de la capital. Esta emergencia fue cubierta por los bomberos municipales departamentales de San Arate, quienes auxiliaron al exministro mientras llegaba el helicóptero que lo trasladó al centro asistencial. Que se han registrado en el país, hubo algunas alertas a nivel nacional. Al menos 3 derrumbes se registraron en la ruta Sitosarco que conduce de Quetzaltenango hacia Retaluleu. Vea usted. Largas filas se formaron en el transcurso de esta mañana luego de que el sismo de 6.7 que fue sensible a nivel nacional provocara 3 derrumbes en la ruta Sitosarco. El primero se registró en el kilómetro 211, el otro fue a la altura del 210 y en el kilómetro 215. El Grupo Vial informa que estamos ubicados en el kilómetro 211 de la ruta Sito 180. En el lugar podemos observar un derrumbe de grandes dimensiones en el sector, estuvo bloqueando por completo el paso en el sector. Ahorita maquinaria de la municipalidad de aquí de Sunil, Quetzaltenango, procedieron a mover un poco de material dejando libre una vía. Los derrumbes afectaron la movilidad de los transportistas en la ruta. Algunos tuvieron que esperar hasta 3 horas para poder avanzar. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Otro municipio afectado fue el de San Marcos. Autoridades del Ministerio de Salud reportaron daños que se registraron en el hospital, entre estos caída de cielo falso y lámparas y grietas. Sin embargo, ninguno de los pacientes resultó herido y tampoco afectó la atención brindada en el centro asistencial. Otro inmueble dañado fue el de la Municipalidad de San Marcos, Zacatepeques. Según reportes de la Conred, la estructura se agrietó, mientras en Cantón El Mosquito de ese municipio, algunas viviendas resultaron con daños. Quetzaltenango, varias viviendas también resultaron dañadas por el sismo y se suspendió un evento deportivo. Lucero Zapalú nuevamente nos tiene los detalles. Lucero, ¿cómo estás? El sismo de 6.7 que alarmó a los guatemaltecos este domingo provocó daños en 2 viviendas ubicadas en la 11 calle de la zona 1 de Quetzaltenango. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, afirmó de manera preliminar que fueron dañadas unas viviendas en el centro histórico. Sin embargo, aseguró que se continúa con el monitoreo. La comuna altense señaló en un comunicado que fueron algunas fachadas y techos de las viviendas que se dañaron. Asimismo, para este domingo se tenía programado una carrera y un evento familiar en el municipio, los cuales fueron cancelados. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. El sismo de 6.5 que alarmó a los guatemaltecos este domingo también provocó daños, como ya le decíamos, en Quetzaltenango. Le estaremos ampliando todos los detalles en este momento. Le invitamos, por favor, para que pueda interactuar con nosotros en nuestras diferentes plataformas digitales. Recordemos que vivimos en un país altamente sísmico, por lo que debemos tomar algunas recomendaciones en cuenta para el momento en que ocurra un temblor como el de esta mañana. Vamos ahora a conocer los detalles. ¿Qué hacer en caso de un temblor o terremoto? Siga estas recomendaciones. La primera reacción que debemos tener, aunque sea difícil, es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes estén con nosotros para evitar que el pánico nos haga tener conductas fuera de nuestro juicio que puedan lastimarnos o lastimar a otros. Ubicar las esquinas de la casa como los marcos de las puertas y colocarse debajo de estas. Elegir un lugar seguro dentro de la vivienda,
agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable, por ejemplo, debajo de una mesa o escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro. Si no los tiene, se recomienda sentarse en el piso contra una pared interior. Si la vivienda es de adobe y con techo pesado, es mejor salir al exterior. Es importante alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base mientras tiembla. Asimismo, si vive o trabaja en edificios, se aconseja no usar los elevadores, bajar por las escaleras. Si está en niveles altos, permanezca dentro del recinto, no salga, no corra y protéjase. Cuando deje de temblar, se recomienda evacuar el edificio de manera ordenada, siguiendo la señalización de rutas de evacuación y dirigirse a los puntos de reunión establecidos previamente. Es importante no propagar rumores para evitar que la condición emocional impida actuar de manera correcta. Si tiembla cuando caminamos en la vía pública, tome en cuenta alejarse de postes del servicio eléctrico, árboles, ventanas, edificios, estructuras con cornisas o antiguas. Pero si transitamos en vehículo, lo más adecuado es estacionarlo en un lugar seguro lo antes posible, no salirse del mismo y no obstruir las vías. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeda. El sismo registrado este domingo no dejó personas heridas o fallecidas, sin embargo, sí causó daños a edificios como en el Hospital de San Marcos. Además, varias viviendas y carreteras resultaron afectadas. Vamos ahora con Andrea Domínguez, quien nos tiene los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos. Adelante. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes. Así como tú lo indicas, Guatemala es un país altamente sísmico. En las últimas 24 horas se han registrado, según datos del INSIBUME, al menos 18 sismos de estos. Únicamente dos han sido sensibles. Dentro de estos se encuentra el que se registró en la madrugada de este domingo alrededor de las 5:45, 5:47 de la madrugada y que fue sensible en gran parte de nuestro territorio. Sin embargo, también ya se contabilizan varios daños. Ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres tiene un consolidado con estos datos, pero también las recomendaciones que se siguen realizando. Por ello, me acompaña la portavoz de la institución, Steffi Barrera, que nos pueda contar esta consolidación que ustedes ya tienen. Con gusto, como bien mencionaste, pues el pasado domingo registramos un sismo de magnitud de 6.7. Este fue sensible en distintos departamentos del país. Sin embargo, los más afectados fueron San Marcos y... Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Intentaremos retomar la comunicación con Andrea Domínguez, quien nos brindaba todos los detalles acerca del consolidado de daños luego del sismo de 6.5 que tuvo efectos a nivel nacional, especialmente en carreteras y viviendas. Mientras tanto, le contamos que esta mañana docentes de primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta del sector Recino San Sebastián Retaluleu se sorprendieron al ingresar a las aulas y encontrarlas saqueadas. La falta de muro perimetral en la escuela del sector Recinos, en la escuela San Sebastián Retaluleu, y la escasa seguridad facilitó el robo de materiales didácticos, artículos de limpieza y otros objetos. En el aula de primero primaria, los materiales didácticos y útiles escolares fueron quemados. Este año pues fue un poquito más brusca y fue fuerte la violencia, como pueden notar acá en este salón, vista de que como no pudieron sacar los ventiladores ni por arriba, ni por las ventanas, ni por la puerta, le prendieron fuego a su material que tenía ella acá en este lugar. Así sucesivamente en otras aulas, cuatro compañeras le robaron marcadores, le quebraron la mesa, en el aula de tercero quebraron un bloc. Y en mi salón pues solo se llevaron el papel higiénico. Docentes aseguran que varios hombres ingresaron en la madrugada del domingo a las instalaciones. La verdad muy triste porque es lamentable que hechos como estos pues se puedan dar en nuestro salón. Algunos tal vez televidentes van a decir, pues si solo es un cuaderno, ¿verdad? Pero un cuaderno que ya tiene un valor de 5 quetzales, ya casi, no fueron uno, fueron varios. De mi parte yo tenía mucho material didáctico y parte del grado de primero primaria. La escuela ha sido blanco de robos constantes desde su fundación en 2018. En cada ciclo lectivo se han registrado saqueos en diferentes aulas. Entonces no hay seguridad. Se habla de una seguridad ciudadana, pero también quiero involucrar a la Policía Nacional Civil.
que es necesario. Ayer me molesté y me dio risa al mismo tiempo de ver una patrulla que la andan ahí amarrada hasta con manilas. Yo creo que eso es vergonzoso para el Estado de Guatemala. La comunidad educativa afectada pide a las autoridades que implementen medidas de seguridad en el lugar, que es considerado como zona roja. Desde Retalhuleu, reportó Victoria Ruiz. Por segunda oportunidad, el Centro de Educación Integral de Aldea Florido Aceituno en Escuintla fue saqueada, afectando a más de 90 alumnos de 3 a 5 años, quienes se han quedado sin material didáctico y alimentos. Carlos Paredes nos tiene esta información. Carlos, vamos contigo porque no es el primer caso. Gracias, Rocío, por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Desafortunadamente tenemos que dar este tipo de noticias, y es que delincuentes aprovecharon el fin de semana para ingresar a este establecimiento, y se trata del Centro Educativo Integral Paín de Aldea Aceituno, esto perteneciente al municipio de Escuintla. Es de indicar que los malhechores robaron enseres de niños, así como material educativo y la alimentación, muy importante, que se le daba a los niños en este establecimiento. Fíjese que vinieron y sí a saquear la escuelita, ¿verdad? Se llevaron por lo que es material de los niños, didáctico, se llevaron todos los utensilios de cocina que Amazon nos había donado, se llevaron una refri, un oasis y todo el material para cocinar los alimentos de los niños. No es la primera vez, ya aquí pues ya como que agarraron costumbre en venir a saquear la escuelita, pero hoy sí lo hicieron con... Hoy sí saquearon todo, ¿verdad? Ustedes se han llevado material de los niños, pero hoy sí, sentaron en los tres salones, ¿verdad? Arrancaron una puerta que da el lado atrás y hoy sí se llevaron demasiadas cosas. Y es que la preocupación de los padres de familia es ante la ola de inseguridad que se vive en este sector, por lo que piden a las autoridades más seguridad, sobre todo cuando los niños estén recibiendo las clases. Que las autoridades pues tomen en cuenta la niñez, ¿verdad? Y que para darle más seguridad, ya que es para la educación de nuestros hijos. Y es que a este centro educativo asisten más de 90 niños y piden a personas de buen corazón que les pueda apoyar, ya que han dejado sin nada a los niños para poder recibir sus clases, así como su alimentación. Solo que, ¿verdad?, que se pongan la mano en el corazón, porque son niños que están aquí, ¿verdad?, y nos costó los maestros ahora para que nos hagan esto nuevamente. Entonces le pedimos, ¿verdad?, que de alguna se toque el corazón y nos ayuden, porque en estas escuelitas siempre han pasado cosas que uno, la verdad, se lamenta mucho, ¿verdad? Estamos muy decepcionadas, pero le pedimos a Dios, que Él está arriba, ¿verdad?, que nos ayuden y que nos colaboren, ¿verdad? Reiterar que se cree que fue durante el fin de semana que delincuentes ingresaron a este establecimiento y robaron todo a su paso, desde útiles escolares hasta la alimentación, incluso una refrigeradora, la cual era utilizada para almacenar la alimentación de los niños. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. De Constitucionalidad confirma el amparo provisional a favor de la fiscal general Consuelo Porras al resolver sin lugar una aclaración presentada por la Procuraduría General de la Nación. El amparo provisional garantiza a María Consuelo Porras el ejercicio del cargo. Ahora con Leslie Sánchez, ella se encuentra en sala de redacción de Guatevisión y Prensa Libre para contarnos los detalles acerca de esta noticia. Leslie, vamos contigo, ¿qué actualización nos tienes? Hola, ¿qué tal, Rocío? Qué gusto poderte saludar y por supuesto también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión. En efecto, la Corte de Constitucionalidad ha aclarado ante el gobierno de Guatemala de Bernardo Arévalo que se dio un amparo provisional a favor de María Consuelo Porras. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación, después de que la Corte de Constitucionalidad amparara a Porras, puso una aclaración sobre este tema, y hoy la Corte prácticamente le dice que sí, Consuelo Porras está amparada y debe o tiene la potestad para poder continuar en su cargo. Pero ¿cómo fue que todo esto se originó? Bien, el pasado, hace más de una semana, el presidente a través de una cadena nacional informó que estaría
estaría solicitando al Congreso de la República una iniciativa de ley, o estaría proponiendo una iniciativa de ley para poder reformar la ley orgánica del Ministerio Público y así lograr la destitución de Consuelo Porras como fiscal general. Inmediatamente después, o antes prácticamente de que él hiciera el anuncio en cadena nacional, el Ministerio Público puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, aduciendo que desde el Estado se estaban realizando diferentes acciones que podrían en alguna forma afectar la integridad, incluso física, de la fiscal general y de otros trabajadores del Ministerio Público. Ese mismo día, esa misma madrugada, la Corte de Constitucionalidad solicitó a la presidencia, a la Secretaría General de la Presidencia y también al propio despacho presidencial un informe circunstanciado, dando un plazo de 3 horas para que ellos pudieran responder ante la Corte de Constitucionalidad sobre los antecedentes que pues podrían dar a conocer de alguna forma algunos parámetros que podrían tener con o que tendrían que ver con supuestamente esa violación o ese principio de que habría alguna intención desde el gobierno de Bernardo Arévalo para afectar la integridad de Consuelo Porras. Ellos contestaron este informe circunstanciado y posteriormente ya la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de la fiscal. Todo eso se da en el marco de esa disputa que existe entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general. Recordemos que esta ha comenzado no desde hace poco, sino que desde el año pasado, cuando se dieron los resultados de las elecciones generales y empezó esa serie de investigaciones que lidera el Ministerio Público, no solo en contra del partido Movimiento Semilla, en contra del presidente Bernardo Arévalo como tal, cuando él todavía era diputado, y también en contra del propio Tribunal Supremo Electoral. De hecho, en alguna ocasión el Ministerio Público solicitó que se declararan nulas las elecciones generales que habían llevado a Bernardo Arévalo a la presidencia. Desde ahí, el presidente había intentado en diferentes momentos solicitar la renuncia de Consuelo Porras, y después de que él asume como mandatario de la nación, ha intentado en diferentes momentos también pues algunas acciones para poder destituir a la fiscal. Sin embargo, eso no se ha logrado y ahora todo está en manos del Congreso. Pero por supuesto, todos los detalles respecto a cómo es que se desarrollan estos procesos legales, y es que se podría o no llegar a tener alguna situación favorable para que el presidente pudiera destituir a Consuelo Porras, usted lo podrá ver a través de nuestro noticiero en nuestras siguientes emisiones. Es con ello que regreso contigo, Rocío. Leslie, muchísimas gracias. Damos ahora un giro a la información. Quiero contarle que en Huehuetenango ya son cerca de 12.000 hectáreas quemadas. Estaremos ampliándole todos los detalles acerca de esta noticia, pero antes hacemos una breve pausa. Gracias, Leslie. Buena tarde. Lo manejaron durante los 4 años y en los últimos 2 años se desbordó en el tema de estafas. A la constructora Fopavi le depositó el dinero desde agosto del 2022 y a la fecha la constructora no responde. Indudablemente, si ustedes estuvieran aquí en el Fopavi, se pudieran dar cuenta del montón de familias y comunidades que viene a poner denuncias contra este personaje. Ya le contaba, son cerca de 12.000 hectáreas quemadas por los incendios forestales que han dejado devastación a su paso. Las autoridades afirman que aún no finaliza la temporada, por lo que es necesario fortalecer las acciones preventivas. El periodista Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike. ¿Serían realmente preventivas tomando en cuenta todos los incendios que ya se registran? Rocío, muy buenas tardes, audiencia, qué gusto saludarles. En efecto, 4 incendios forestales se mantienen activos en este departamento, 3 de ellos en el área norte, 1 más en la cabecera departamental, según lo confirmado en conferencia de prensa esta mañana, y según las autoridades, están preocupados. Ya son más de 11.000 hectáreas las que se han quemado en 196 siniestros que se tienen registrados. Lo que preocupa son los efectos que esto está causando, pues el ecosistema está severamente dañado, sobre todo en las partes de las áreas protegidas que en esta temporada fueron alcanzadas por las llamas. Tenemos 4 incendios activos, 2 en el municipio de San Pedro Soloma, 1 en el municipio de Chantla y 1 acá en Huehuetenango, que es en Yaba. Ahorita precisamente se encuentra la Brigada Forestal de Concreto,
en el combate y en el control, ¿verdad?, del incendio que nosotros tenemos. El punto es que estamos contrarrestando los incendios forestales y esperemos que las lluvias lleguen pronto para poder pues eliminar los incendios que existen. Ahora, hay algunos, pero ya en muy poca densidad, es decir, ya hemos ido atacando a muchos, no, algunos están en 20% todavía activos, pero son mínimos comparados con el inicio, que según el informe de la CONRED, desde abril se activaron, entonces algunos han tenido mucho tiempo, pero también por las situaciones de los recursos que no están, digamos, destinados o no tenemos recursos. Y eso es lo que estamos viendo, sin embargo, con el apoyo de cada una de las instituciones hemos avanzado en ir apoyando esta situación de los incendios forestales. Dentro de las acciones que ya se están realizando, se preparan ya las jornadas masivas de reforestación para las áreas afectadas por los incendios forestales. Y según lo explican las autoridades, esto permitiría el inicio del proceso de recuperación de esta zona natural, lo cual tomará su tiempo, pues no será de un día para otro. Información que tengo hasta ahora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. En este momento, nuestro espacio de Guatareporta de Totonicapán, recibimos un reporte sobre la escasez de agua entubada que ya suma 15 días. Hace 15 días aproximadamente que no tenemos agua aquí en el sector 5 de San Felipe Xehuyup del departamento de Totonicapán. Tenemos que estar acarreando aguas en cubetas, en canecas. Dicen que se quemó un transformador y por ese motivo no hay agua. Entonces, nosotros queremos la intervención de alguna autoridad. Walter nos envió imágenes que tomó en la aldea Tierra Blanca de la carretera Huehuetenango. En este lugar hay un grupo de personas, entre adultos y niños, que se dedican a llenar con tierra los baches que hay en la carretera. El propósito de esta labor es obtener alguna recompensa económica por parte de automovilistas. El mensaje da cuenta que en este lugar hay una ladera en la cual se registran constantes derrumbes. El sismo registrado este domingo no dejó personas heridas o fallecidas, pero sí causó daños en edificios y también en el hospital de San Marcos, además de varias viviendas y carreteras. Vamos de nuevo con Andrea Domínguez, quien nos tiene el consolidado de daños. Andrea, vamos contigo, habíamos perdido la señal, pero ¿qué información nos tienes? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros trayentes. Así como tú lo indicas, Guatemala es un país altamente sísmico. En las últimas 24 horas se han registrado, según datos del INSIBUME, al menos 18 sismos. De estos, únicamente dos han sido sensibles. Dentro de estos se encuentra el que se registró en la madrugada de este domingo alrededor de las 5:45, 5:47 de la madrugada y que fue sensible en gran parte de nuestro territorio. Sin embargo, también ya se contabilizan varios daños. Ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres tiene un consolidado con estos datos, pero también las recomendaciones que se siguen realizando. Por ello, me acompaña la portavoz de la institución, Steffi Barrera, que nos pueda contar esta consolidación que ustedes ya tienen. Con gusto, como bien mencionaste, pues el pasado domingo registramos un sismo de magnitud de 6.7. Este fue sensible en distintos departamentos del país. Sin embargo, los más afectados fueron San Marcos y Quetzaltenango. A través de las distintas instituciones que conforman el sistema CONRED, se realizó el monitoreo, ¿verdad?, de los daños y se registraron 8 incidentes en estos dos departamentos. Cuando hablamos de estos 8 incidentes, ¿qué tipos de daños son los que se contabilizan? Tenemos registradas 2 carreteras con daño, también tenemos 2 edificios en daño estructural, tenemos el reporte de 1 vivienda con daño leve, 2 moderado y 1 vivienda con daño severo. ¿Cuáles son las recomendaciones, Steffi, que se hacen? Porque si bien del domingo para acá se han registrado 18 sismos, 2 de estos sensibles, en lo que va de la semana ya el INSIBUME contabiliza que son al menos 78 sismos. La gran mayoría de estos, que si bien no son sensibles, igual si son monitoreados que ustedes tienen, pero ¿qué recomiendan? A toda la población siempre le recomendamos estar pendientes de las redes sociales, de la información que compartimos, porque es la información oficial. Principalmente no propagar rumores, ya que esto pues
crea alboroto en la población. Y también durante un sismo es importante mantener la calma, crear un plan de evacuación familiar. Esto lo pueden hacer en conjunto con su municipalidad para que les indiquen en qué momento deben evacuar, a dónde deben ir, cuál es el lugar seguro de su sector. También es importante que preparen la mochila de las 72 horas con todos los insumos que se necesitan para pues, pasar algún tipo de incidente y siempre recordarles que el 119 de la Conred está a disposición de la población para cualquier incidente. Ustedes no pueden reportar ahí y nosotros pues llegamos en el momento indicado. Estefi, con esta pregunta yo finalizo. Desde la Conred, al realizar ustedes el monitoreo de evaluación de daños, si bien el sismo fue o causó más daños únicamente en Quetzaltenango y San Marcos, que fueron o son los departamentos más cercanos al epicentro de donde se registra este sismo, ¿tienen ustedes en cuántos departamentos fue sensible? Sí, tenemos el dato, de hecho, en los departamentos... se sintió en los departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Suchitepeques, Retaluleu, Totonicapán, Alta Verapaz, Zacatepeques, Santa Rosa, Sololá y Zacapa. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de la información respecto a los daños que dejó este sismo que se registró. Dos departamentos son los que contabilizan esta cantidad de daños. Sin embargo, también hay que destacar que los sismos es parte de los eventos que no pueden predecirse, ya que estos suceden en cualquier momento. Ante ello, este tipo de recomendaciones son muy valiosas, principalmente mantener la calma. También hay que resaltar que el Insibume tiene una app que puede ser descargada tanto en teléfonos Android como en los teléfonos de iPhone, en los cuales se puede descargar la misma y es una alarma temprana sísmica. Todos los detalles incluso de cómo funciona esta aplicación usted ya la puede encontrar en nuestros portales tanto de Guatevisión como de Prensa Libre para que pueda ser de alguna forma el estar por lo menos un par de segundos antes de que pueda desencadenarse uno de estos sismos si el epicentro es lejano hacia la ubicación en la que usted se encuentra, tener dichos segundos para reaccionar. Pero esta es parte de la información con la cual yo retorno contigo a los estudios centrales con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Lo manejaron durante los 4 años y en los últimos 2 años se desbordó en el tema de estafas. A la constructora Fopavi le depositó el dinero desde agosto del 2022 y a la fecha la constructora no responde. Indudablemente, si ustedes estuvieran aquí en el Fopavi, se pudieran dar cuenta del montón de familias y comunidades que viene a poner denuncias contra este personaje. Las noticias, la ciudad de Quetzaltenango festeja sus 500 años de fundación. La comuna estima gastar 4.6 millones de quetzales. Vecinos aseguran que hay otras necesidades que resolver. Vamos a conocer los detalles ahora. Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Les comento que durante estos días en la ciudad de Quetzaltenango se tienen programado una serie de actividades por parte de la comuna altense. Sin embargo, estas han sido fuertemente criticadas debido a que los ciudadanos aseguran que existan otras necesidades en el municipio. Yo pienso que no había necesidad de hacer ninguna feria porque en Quetzaltenango ahorita hay un caos vial, hay cosas más importantes que resolver. Yo pienso que solo para justificar no sé qué tipo de gasto. Asimismo, concejales de oposición aseguran que la cuantiosa cantidad de 4.6 millones es la que se tiene contemplado para los gastos de estas actividades. Claro, pues mi postura como concejal electo por la población de Quetzaltenango, creo que es importante rendirle cuentas a la población para que ellos estén enterados en qué se van a gastar toda esta cantidad de dinero, que hasta el momento van 4.6 millones de quetzales aprobados dentro del Consejo Municipal. Mi postura siempre ha estado siendo votar en contra porque, en primer lugar, yo necesito documentos de respaldo que me den ahí a conocer para ver en dónde se van a gastar específicamente estos gastos, porque considero de que son demasiados los fondos y, en primer lugar, la ciudad para celebrar 500 años necesita
claramente mantenimiento de calles, mantenimiento de servicios públicos, servicios básicos que a la población más que todo le interesa eso en primer lugar. Y también hacemos el llamado a la población para que de esa manera pueda comprender que esta situación también es algo histórico, son 500 años de Quetzaltenango, como bien lo menciona el alcalde municipal Juan Fernando López, es una fecha que se da una vez en la vida y por eso también se debía de celebrar como se merece y entendemos todas las necesidades que también se están trabajando para poder de esa manera poder cambiar la situación y mejorar la ciudad de Quetzaltenango en todos los servicios que estén deficientes en este momento. Reportó desde la ciudad de Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Hablemos de deportes. Un grupo de vecinos de Chichicastenango, Quiché, presentó a la nueva directiva del Chichicasteco FC, el cual participa por primera vez en la segunda división del fútbol federado. La ficha fue comprada a otro equipo, pero no revelaron el nombre. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, ¿cómo estás? Adelante. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto de saludarlos. Hoy ubicados en el estadio municipal de Chichicastenango, Quiché, en donde pues, un grupo de vecinos dio a conocer la compra de una ficha, la cual estará utilizándose en la segunda división con el nuevo equipo de Chichicasteco FC. Este municipio es uno de los más fuertes económicamente hablando y también los que más población tienen a nivel departamental y ahora pues incursionan dentro de lo que es el fútbol federado. Es importante resaltar que en este momento en esta cancha de fútbol se encuentran cientos y cientos de jóvenes que están ya buscando la posibilidad de integrarse al equipo Chichicasteco FC. Para adquirir una ficha, de poder participar en una liga, queremos que nuestro deporte, queremos que nuestro fútbol también crezca. Pensamos en nuestros jóvenes porque sabemos que el fútbol es una diversión sana, el fútbol no es nada dañino. Según sus representantes, buscan llegar a la primera división y posteriormente a la máxima división del fútbol guatemalteco. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cordero.